Ponga a la paciente en la otra cama. Total, los dos van a dormir. Traten de descansar y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a pasarte para la... Trate de tranquilizarse para que el calmante tenga efecto, señorita. ¡Au! ¿Y a ti qué te pasó? ¿Tienes? Sigo en tanga. Disculpa y... Mira, ¿y esa escalera fue que te caíste? Pierna. Mira, chico. Ver con mi ex fue más que suficiente. ¿Y qué tú? Ahora tengo que buscarle un techito a este cuerpecito. ¿Sabes? Me boteaba la boda. Hay que ver que tú sí eres bien cínico. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Tanto tiempo sin ver! ¡Soy loca! ¿Tú qué haces aquí, chica? Tú bien sabes que nadie te puede ver en esta oficina. Ay, no vas así. Yo solo vengo a hablar con la señora Imperio un momentico a que me aclare una duda que tengo. Una dudita de orden médico que quiero tener. Amigo, disfraz, que tú lo que tienes es hambre. ¿Hambre voy a tener yo? Con todo lo que ha pasado. Alejandra no me contesta el teléfono y Barbarita menos. Imagínate que hasta me trajo para acá al hermano que es karateca. Bueno, pero te voy a pegar la pierna buena, manito. Ay, que tenemos momento para bromita. Mira, ¿sabes una cosa, mi amor? Que las cosas no son como siempre parecen. Yo que tú agarro mis muletas. ¿Por qué tú me dices? También tengo que atender las mesas hoy. Ay, mujeres, que hoy ha sido un día loco. Ni me hables de días locos. Ay, gracias por hacerme el quite de ella. Ya el perro ese del vitico me dijo que me iba a descontar todos los días de permiso. ¿Qué? Ay, no, Dios, Mari, pero yo no quiero hacer esa broma de las camisas mojadas. No, loca. Tú lo que tienes es que poner tu uniforme de local. Mira que está empezando a llegar la gente. Ah, pero ¿y entonces mi ropita nueva no la voy a poder exhibir? Señor, ya lloré. Es el mismo tipo que vino esta tarde preguntando por la tal Valeria. ¿Tú lo conoces? ¿Quién es ese, ah? Es el dueño de la que volver la ropa. Peor.